Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Paula, para los que no me conocen. Soy uruguaya y estoy viviendo en Estados Unidos. Hoy les traigo un video, bueno, tengo planeado como una serie de videos acerca de todo lo que se viene ahora en esta temporada acá en Estados Unidos, que es el otoño, que es como que tremendo acontecimiento acá. Se decora mucho, se hacen muchas actividades. Y nada, quiero mostrarles más o menos eso. Hoy les voy a mostrar, vamos a ir a recorrer distintos locales y vamos a ver qué tipo de decoración de otoño podemos encontrar. El otoño acá es como que es súper importante porque es en la época de Halloween, la época de Thanksgiving, que es Acción de Gracias. Entonces, nada, por eso les digo que es como un gran acontecimiento y es el cambio de la estación, obviamente. Y después el otro gran acontecimiento también es Navidad, Christmas, que nada, también tengo planeado una serie de videos para esa época. Tengo pensado ir a Hobby Lobby, a Marshalls y a Target y ver qué tipo de decoraciones encontramos. Nos vamos. Bueno, ya estoy yendo. Primero tengo que ir a buscar unos libros para unas clases, que hoy tengo clase a las 5:30. Ya les voy a contar de qué son las clases. Estoy en el auto porque hoy tuve la prueba de manejo para mi libreta de conducir y la salvé. Ahora tengo libreta y puedo manejar sola y tranquila y tener más libertad. Por eso hoy vamos a hacer este video, porque justamente puedo salir y manejar tranquila e ir para donde yo quiera. Y nada, no saben cuánto necesitaba esto, estoy re contenta. La libreta en sí me la mandan por correo, supongo que me llegará la semana que viene. Por ahora me dieron un papel que tiene bueno, la foto de la libreta y tiene toda la información, y es como si fuera una libreta, pero un papel que igual que usás hasta que te llegue la libreta en sí. Así que nada, estoy re contenta. Nos vamos. Miren, acá tengo los libros y ahora sí ya nos vamos para las tiendas. No, entro lo primero que veo en pleno septiembre, arbolitos de Navidad. Miren, estos tipo de arreglos así de hojas secas se usan pila ahora en el otoño. Y esta viene con una calabaza con pumpkins. Y acá hay más. Miren, estas también ya son de Navidad. Florales, así tipo de hojas. Miren ese modón, dice Happy Fall, feliz otoño. Está re lindo, no sé cuánto está. A ver. No tiene precio. Oh. $30. Este está a $30. Miren todas las calabazas que hay. Ay, esa blanca me encanta. Y las naranjas también. Miren, estas son bandejitas y les ponen tipo calabazas también ahí. Y esto también. Pero esto es muy bien para Thanksgiving, para el día de Acción de Gracias.
Miren ese pumpkin peludito. Este está $20. Estos son para colgar en la puerta. Que yo no tengo, tendría que comprar uno. Pero no sé, vamos a ver. Hoy no vine a comprar, hoy vine a ver y a mostrarles lo que hay. Miren este alfombra para la puerta, está a $20 también. Me gusta este. Hello Pumpkin. Nunca hay más pumpkins. Miren, estos me gustan porque son de vidrio. Y estos son como que de metal. Miren todo esto, o sea, este coso está a $90. Ahí dice el precio. Este está a 60. Igualmente están en 40% de descuento todo, así que. Y miren, por supuesto, acá hay más calabazas, más pumpkins. Esto que creo que se le ponen a las plantas o algo así, o es para hacer tipo arreglos de flores secas como las que le mostré antes. También es como esas cintas que se le ponen al arbolito de Navidad de calabazas, y también mucho marrón y mucho naranja por el otoño. Acá unas hojas. Y acá hay más. Ay, esto está re lindo. Está a $10. Y hay moñitas. Ay, es increíble todo lo que hay. Ay, estas medias. $3.99. Ay, creo que me voy a llevar unas medias. Ay, no. Ah, estos son de niño. Quería esta para mí. Pero estas no son de niño. Ay, ¿cuál me llevo? Creo que me voy a llevar esta, la ardillita. Esta me voy a llevar. Acá hay más. Ay, no. Estas camionetas así tipo de granja son re famosas cuando empieza el otoño. Y también más pumpkins, más calabazas. Esto es como lo que tengo yo. Ahora cuando llegue a casa les voy a mostrar lo que yo tengo, que al lado de todo esto no es nada literal. Ya van a ver. Y acá hay más como cartelitos. También dice amo el otoño más que nada. Happy Friendsgiving. Pumpkin spice. It's my favorite season. De todo. Ay, miren este. Me gusta. Dulce como el pumpkin pie. Miren esto, no puedo con esto. Se van a aburrir de ver calabazas en este video, pero está lo que hay. Acá hay más. Acá hay más, por supuesto. Yo estaba buscando tipo una taza así para el otoño y me gustó esta. Pero no sé, voy a ver si hay más. Miren, acá se usa mucho el tema de los platos de plástico y demás. No sé por qué no quieren lavar los platos. Pero bueno, también hay con temática de otoño. También tenedores de plástico, o sea, ¿por qué? No sé, pero bueno. Esto no sé qué es. Ah, son confetis. Miren, y estos son caramelos que se llaman candy corn. Nunca los probé, pero dicen que son medio duros. Pero son re famosos también en esta época del año. Y estos son caramelos también en forma de calabaza, por supuesto. Y las velas no pueden faltar. Miren, uno así para la puerta, me gusta.
utensilios de cocina de calabaza y con temática del otoño. Miren esas tazas. Es impresionante todo lo que hay, la verdad. Ay, me gusta este. Tiene muchas ramonas. Uy, miren estos platitos. Más pumpkins. Esto no sé qué es. Ah, es un anillo para las servilletas. Me muero con estas ositas. Miren. Este vaso me gusta. Miren, hasta tienen dispensadores de jabón en forma de la camionetita esas que les digo. Y esto también, esto creo que es para las servilletas. Acá hay más. Miren esto. Está $5.99, $6. Miren, esto es más bien tipo que vos los pintás. Es como se dice, para manualidades. Y nada, están re lindos. Miren estos avellanos. Y también tienen pumpkins y luego los podés pintar. Y esos carteles de fuego. Y también tienen para los más chiquitos ahí para pintar tipo dibujos. Y tienen pegotines. Ay, me muero. Miren, pegotines de calabaza. Estas cucharas. Ay, no, son un amor. Salen $10. Me las voy a llevar. Ok, bueno, vieron que les dije que no iba a comprar nada. Mentira. Compré. Bueno, me compré las mediecitas esas que ya las mostré. Después compré estas cucharitas con las calabazas. Y me compré la taza. Me compré esta taza. Las tres cosas, yo me había olvidado que estaba un 40% de descuento. Entonces, en total hubiesen sido como $26, porque las cucharas estaban 10. La taza estaba 10 también. Y la media, se me están empañando los lentes. La media estaba a $4. Entonces en total serían tipo 24 sin taxes. Pero después le sumo las taxes y serían como unos 26, 27. Y pagué solo $15. Así que el descuento me vino bien de bien. Ay, estoy cansada. Ahora nos vamos para TJ Maxx y creo que también Dollar Tree. Miren, vine a Ross porque me quedaba de pasada y vamos a ver qué hay. Hi. Miren, acá tienen ¿cómo que se dice esto? Repasadores. No me salía. Ay, este está lindo, me gusta. Está a $8. Y estos a 5. Acá hay más pumpkins, más calabazas, por supuesto. Y acá estos más bien de Halloween. Miren esta cosa con Snoopy. Creo que es lo único que tienen, creo que no tienen más de otoño así de decoración. Miren esta cama tipo para un de calabaza, obviamente, para un perrito chico, para un gato. Bueno, como vieron, no había muchas cosas en Ross, así que ahora nos vamos para TJ Maxx. Ahora vamos a TJ Maxx. Miren, acá tienen algunas cosas y tienen velas más que nada. Esta que está a $7.99. Esta está a $5.99. Y acá está otra vez la camionetita esa. Estos jabones de Halloween.
y de otoño. Y acá está este también. Un jaboncito con forma de calabaza. Y acá, estos son otros jabones. Ay, miren, esto es para las bañeras, para que hagas espumita. Y ahí estoy yo. Miren, tienen estos individuales también, con más calabazas. Miren estos cafés también, con sabor a calabaza. También está este. Calabaza sería tipo pumpkin spice. Y está este. Está este también. Y miren esas frases. Ya que estamos acá en esta plaza donde hay locales, vamos a ir a Five Below y a Dollar Tree a ver qué hay ahí de decoraciones para el otoño. Bueno, no hay nada de otoño, pero quería mostrarles estos organizadores que están re lindos y están a $5 nomás. Y esos también. Bueno, esto es Dollar Tree. Miren estos vasitos con hojas de otoño. Y estos me encantaron. Creo que tienen solo esto, que son tipo los cartelitos que les mostré. Y tienen eso por ahí. Ok, acá hay más cosas. Miren esto. Bueno, para ustedes pasó menos de un segundo. Para mí pasaron como 20 horas. Ayer al final no fui a esas tiendas que les dije que iba a ir, que creo que les dije que iba a ir a Marshalls y a Michaels. Lo dejé para hoy, así que hoy no vamos para ahí. Y les termino de mostrar todas las cosas de decoraciones para otoño. Miren estas góndolas vacías, o sea, se llevan todo, se vuelven locos acá con las decoraciones. Ay, toma, no me gusta. No tiene precio, oh, sí, $17. Y ese también me gusta. Y estos ya son de Halloween. Ay, Dios mío. Él está a 20. Miren estas tazas, están muy lindas y están a $8. Y esta también con forma de calabaza, pumpkin latte. Y ahí hay más. Miren esto, que lindo, como para hacer cupcakes. Y este también está muy lindo. Bueno, ahora vamos a Michael's, que está ahí atrás de los árboles. Y después quiero ir a World Market a ver si tienen chocolate Milka, porque ahí es en el único lugar que venden, tipo en supermercados así normales no encontrás chocolate Milka, por lo menos acá en Wisconsin. Miren todo lo que hay, y también están con 40% de descuento como en Hobby Lobby. Y hay pila de cosas. Miren esta bañerita. Hay un montón de cosas. Los pumpkins, por supuesto. Oh, miren este. Este está a $10 esto. Bueno, 5, porque están 40% de descuento. Bueno, o 6. Miren este para colgar así en la puerta, que dice Hello Pumpkin. Me encantó. Está a $20. Y acá hay más. Yo sé, ya casi 3 años que vivo acá, pero nunca me voy a terminar de sorprender de todas las cosas que hay.
O sea, miren todos estos colores. Bien de otoño. Acá hay más calabazas. Estas están a 20 dólares. Están bastante caras, son de plástico. Ay, las chiquitas están a 7. Tipo estas. No, estas están a 15. No tienen chiquitas. No sé. Este está lindo, es de madera. Está a 10 dólares. Pero está con 40% de descuento. Oh. No están estos. Estos son los 5. Tienen la W, pero no tienen la P. La P nunca está. Dios mío. Muy bien, como quien quiso. Miren, acá está la P, pero no está la W. Bueno, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber si les gusta este tipo de recorrido así por las tiendas, porque tengo pensado hacer lo mismo para, para Halloween y para Navidad, para mostrarles lo que hay en las tiendas para decorar para esas temporadas. Así que díganme si quieren ese tipo de videos o si les gusta. Espero que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo video.